Buenas tardes, Costa Rica. Muy buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Agradecido con el Señor por permitirme llegar donde se encuentra cada uno de ustedes. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por medio de nuestro perfil de Facebook en este su espacio Siervos del Nuevo Pacto. Ministro de la Palabra, se complace en llegar donde usted se encuentra con una palabra fresca, con una voz del cielo, con una voz que le anime, que le haga reflexionar, que le haga ser un mejor creyente, una mejor persona, siempre con el fin de glorificar a Dios. Hemos venido en los últimos días hablando acerca de un tema que habíamos denominado ordenando el desorden. Hemos hecho diagnósticos, hemos buscado soluciones algunas áreas de esos desórdenes que tal vez nos encontramos usted y yo en este momento, y una de las áreas tal vez más relevantes en las cuales el creyente casi siempre se desordena es en la parte económica, lo que es el tema financiero. Y cuando el tema financiero está desordenado a nivel personal, a nivel de familia, hay deudas impagables, hay fianzas por culpa de deudas de otros. Tenemos que buscar 3, 4 trabajos para poder salir con tal vez la vida suntuaria que queremos vivir y que no está acorde a nuestro nivel de vida. Tenemos problemas enormes, situaciones de salud deteriorada, problemas emocionales, problemas relacionales también a nivel de familia, y se vuelve todo un caos. Por eso es que el tema de esta tarde lo hemos titulado Feliz Consumismo y Prósperas Deudas Nuevas. Espero que el tema de esta tarde no tenga ninguna relación con usted. Decíamos la semana anterior que es importante el orden en la parte económica, en la parte financiera, y unas finanzas ordenadas son aquellas que viven de acuerdo a nuestras prioridades y a nuestros ingresos. Yo no puedo hacer más si no tengo más. Yo tengo que ajustarme con los ingresos que tengo y, muy importante, yo tengo que priorizar. El asunto se desordena cuando mis egresos, mis gastos son mayores que mis ingresos y cuando yo pierdo la perspectiva de lo que es una prioridad. Me meto entonces a adquirir cuestiones, activos insostenibles, que lo que me terminan es complicando la existencia. Por eso es que no podemos vivir en niveles socioeconómicos que superan nuestra realidad financiera. En eso tenemos que ubicarnos. Hay personas que sí pueden hacerlo, pero tal vez nosotros en ese momento no podemos hacerlo. Y lo que menos tenemos que hacer es complicarnos la existencia simplemente por codiciar, por envidiar, por pretendernos equiparar con otros, porque decíamos la semana pasada que ahí ya estamos pecando. La envidia es pecado, la codicia es pecado, el apartarnos de Dios por estar en esas frustraciones de índole económico, es bastante complicado porque nos puede llevar a otros problemas y terminamos convirtiendo la situación en una bola de nieve. Decíamos que tampoco la idea es tener varios trabajos para poder compensar con esa vida insostenible, porque entonces dejamos de amar a Dios por amar a Dios y el asunto no se vale. El apóstol Pablo decía en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sabores. El apóstol Pablo es clarísimo con este tema del dinero, porque el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Y cuando Pablo habla de amor al dinero, es ya esa situación enfermiza, tal vez por decirlo de alguna manera, que nos hace buscar contenido económico en algún lugar con el fin de codiciar o adquirir cosas. Y lo peligroso, dice el apóstol Pablo, que el amor al dinero
puede desviarnos a usted y a mí de la fe. Entonces, si nos vamos a desviar de la fe por culpa del amor al dinero, hermano y hermana, yo creo que es importante que hagamos un análisis reflexivo en esa noche, principalmente tomando en cuenta esa época que se avecina, una época de mucho derroche de dinero, una época donde muchas personas le van a ofrecer a usted en qué gastar ese dinero que usted tiene. Muchas personas se le van a acercar a usted para aprovecharse de esos ingresos que usted ha recibido y pretenderá entonces gastárselo. Muy peligrosamente, eso nos puede provocar muchísimos sinsabores. Pero unos versículos antes, el apóstol Pablo, en esa primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 a 9, nos decía que la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. Pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Y yo quiero que por favor usted subraye esa frase, contento con lo que uno tiene. Dice el apóstol Pablo, cuando llegamos al mundo no traíamos nada, cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimentos y si tenemos ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudica y eso los termina hundiendo en la ruina total. Yo presumo que de aquí al viernes, más o menos, vamos a iniciar un tema que va paralelo a este tema de las finanzas y lo he titulado El Contentamiento. Dios y lo que Dios me da es todo lo que yo necesito. Vamos a aprender qué es tener contentamiento, porque el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que nuestra vida cristiana es muchísimo mejor cuando estamos contentos con lo que tenemos. Entonces, de otro modo, dicho de otro modo, muchas personas hoy en día viven descontentas. ¿Y por qué muchas personas están descontentas? Porque quieren cosas que no tienen. Uno está contento con lo que Dios le ha dado. Yo me descontento cuando quiero algo que no he podido obtener. Y es ahí donde me meto en problemas. Y trato de adquirirlo a través de deuda, a través de un exceso de labores o conseguir otros trabajos. Y me meto en problemas. El contentamiento es algo vital e importante en el cristiano. Y de eso vamos a estar hablando una vez que hayamos salido de ese tema del orden de las finanzas. El apóstol Pablo dice, si tenemos alimentos y si tenemos ropa, que son dos de las necesidades básicas y esenciales del ser humano. Si usted tiene eso, usted, hermano y hermana, es una especie en extinción. Porque en ese momento hay miles de personas que no tienen qué comer, miles de personas que no tienen qué vivir. Y aquellos que quieren hacerse rico obteniendo bienes, terminan cayendo en la trampa de la tentación. Y es ahí donde pecamos contra Dios. Empezamos a tener deseos descabellados y nos podemos hundir. La palabra del Señor es clara. Aquí nadie le está mintiendo a nadie. Nuestro mayor interés es que usted tenga una vida plena, que usted sea un creyente, que no tenga problema alguno en cuanto a ese tema de las finanzas. Si usted no tiene deudas, dele gracias a Dios y trate de no meterse en deudas que no sirven absolutamente de nada. Y si tiene deudas, pues vamos a ir hablando en estos días acerca de cómo poder ponernos en orden a través de algunos consejos que queremos dar en cuanto a este aspecto. Ahora, una cosa es cómo los creyentes manejamos el dinero y otra cosa es cómo el mundo maneja el dinero. Hay una gran diferencia entre el creyente y la persona allá afuera. El problema que tenemos es con aquellos hijos e hijas de Dios que manejan el dinero como lo maneja el mundo. Ahí sí estamos en problemas, porque es muy diferente lo que hace el mundo y lo que hace el Hijo de Dios. Pero cuando los hijos de Dios quieren hacer las cosas como las hace el mundo, entonces nos metemos en problemas bastante serios. Ve lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 11. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene todavía quiere más. ¿Quién se llena de dinero? También se llena de gente que quiere gastarlo.
Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero, porque de tanto tener, hasta el sueño se les quita. Hermano y hermana, la Biblia no miente. El mundo te miente, tu jefe te miente, pero la Biblia no miente. Es increíble. Cuando usted se llena de dinero, le aparecen familiares que usted nunca había conocido. Le aparecen amigos que usted en la vida había vuelto a ver y ahora todo el mundo quiere gastar su dinero. Vea, por ejemplo, cuando alguien pega esas benditas loterías, aparecen familiares que nunca habían existido. El mundo hoy quiere gastar nuestro dinero. Usted lo ve en la publicidad. Es increíble el bombardeo hacia el consumismo que el mundo nos trae esta semana, por ejemplo. Es el famoso Viernes Negro. Después del Día de Acción de Gracias del jueves, sigue el famoso Viernes Negro, aunque en este país ahora se habla de que todo el mes de noviembre es Noviembre Negro. El mundo lo que quiere es su dinero y buscará la manera de ofrecerle bienes y servicios para que usted se vaya redondito y entonces le deje a usted ese efectivo que usted tal vez pudo haber utilizado en algo más importante y que adquirió con ellos bienes y servicios que tal vez usted no requería. Y el apóstol Pablo, perdón, Salomón, que es el que escribe ese texto de Eclesiastés, también nos dice algo muy interesante en cuanto a los ricos. Hay gente que tiene muchísimo dinero. Usted puede decir que tiene 50 propiedades, no hay problema. El problema es que usted no puede vivir en las 50 propiedades al mismo tiempo. No las va a disfrutar esas 50 propiedades al mismo tiempo. Usted puede tener 18 vehículos, como los tiene un deportista mundial. Uno de los deportistas más ricos del mundo tiene 18 vehículos últimos modelos. El problema es que no puede manejar los 18 vehículos al mismo tiempo. Entonces Salomón, en su sabiduría, dice que el único gusto que tienen los ricos a través de esa riqueza enorme que tiene es simplemente verla. El único gusto es ver lo que tiene. Entonces me imagino que ese deportista pone los 18 carros como si fueran juguetitos, los pone todos estacionados y empieza a verlos y el gusto único que puede tener es saber que tiene 18 carros y estarlos viendo todos los días, sacarles fotos, subirlos a sus redes, pero de ahí para allá no hay más placer en la riqueza. Y el problema es que a muchos el dinero no los deja dormir. Por supuesto, están tan preocupados de que otros les roben, están preocupados de que baje la bolsa, están preocupados de que suban los costos y sus ganancias disminuyan, están preocupados que bajen las inversiones, los principales índices económicos mundiales, y pasan en una pura zozobra, no pueden llegar a tener paz. La Biblia no miente. Un problema con el mundo en cuanto al tema del dinero es que el mundo cataloga a las personas por lo que tienen. Si usted tiene dinero, tiene amigos, tiene novios, tiene personas que quieren hacer negocio con usted, usted tiene de todo. Pero desde el momento en que usted deja de tener, si usted es una persona que no tiene nada, tampoco va a tener amigos, tampoco va a tener novias, tampoco va a tener nadie que lo vuelva a ver, tampoco va a tener nadie que quiera nada con usted, porque usted no tiene nada. Eso es como el mundo visualiza el tema del dinero y quién tiene y quién no tiene. El mundo lo que te dice es, tanto tienes, tanto vales. Si no tienes nada, no vales absolutamente nada. Ese es un concepto que maneja el mundo allá afuera. Por eso es que el rico se codea con el rico. Usted no ve al rico codeándose con el pobre. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, que es nuestra norma de fe y práctica, la Biblia ve con gran negativismo ese tema de acumular. Nosotros deberíamos tener cuidado como creyentes de estar con ese principio de acumulación de activos. Hay gente que le encanta acumular. Hay mujeres que tienen 100 pares de zapatos. Hay hombres que tienen 25 relojes. Y uno dice, pero ¿cómo hace uno para ponerse 25 relojes? ¿Cómo hace una mujer para ponerse 100 pares de zapatos al mismo tiempo? No es un cien pies. ¿Cómo hacen? Y hay gente que le encanta acumular. Y tiene 20 cosas de aquello y tiene 30 cosas de lo otro.
Hay un asunto de acumulación increíble y es parte de esa carnalidad y de nuestra naturaleza humana, y la Biblia habla en contra de eso. Dice Lucas capítulo 12, en una famosísima parábola que Jesús contaba, del versículo 16 al 20, que un hombre rico tenía un terreno que le produjo una cosecha muy buena. Entonces él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? ¿Qué hago? En ningún momento dijo: voy a repartir a los pobres porque como tengo tanto que me sobra, entonces hay gente que necesita. No. Cuando uno tiene, uno no piensa en el que no tiene. Es una lástima. Porque así es el mundo allá afuera. El mundo anda gastando todo lo que puede en sí mismo y no piensa en aquellas personas que tienen carencias. Así es el mundo. A mí lo que me preocupa es que el creyente actúe de esa manera. Eso me preocupa. Porque hay muchos creyentes que tienen, que pudieran compartir con otros creyentes, como los hermanos de la Iglesia Apostólica en Hechos capítulo 2, y no lo hacen. Entonces ese hombre, como ve que la cosecha está aumentando, la decisión que toma es incrementar expandir sus graneros, botar los que tiene y hacerlos más grandes, porque entonces ahí va a poder guardar toda mi cosecha. Vean qué increíble la expresión, mi cosecha, mis graneros, mi dinero. Así habla el mundo. Y entonces voy a decirme a mí mismo, dice ese hombre, tienes bastante acumulado, tranquilo, y para muchos años. Tómalo con calma, coma, beba, diviértase. Usted no tiene problemas. Pero Dios se le presenta y le dice: tonto, esa noche vas a morir. Y todo eso que tienes, ¿quién se lo va a dejar? ¿De quién va a ser? Otros son los que van a terminar aprovechando. Eso sucede con muchísimas personas. Guardan, acumulan, son tacaños, no dan absolutamente nada, no ofrendan. Tenemos hermanos en nuestras iglesias tacaños, todo es para ellos mismos. No piensan en otras personas a las cuales podrían ayudar. Y una vez que mueren, ¿de quién es todo eso? Dice Dios. Esa noche te vas a morir. Esos 100 pares de zapatos, alguien se los va a poner. Porque esa noche te vas a morir. Esos 25 relojes que tienes, se van a quedar aquí. Usted se va, pero no se puede llevar los relojes. Alguien se los va a poner porque esa noche usted se va a morir. Por eso, Isaías en el capítulo 5, versículo 8 decía: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Compran casas y más casas, campos y más campos, y no dejan lugar para nadie más. Ustedes se creen los únicos dueños del país. Hermano y hermana, el Señor nos está hablando a usted y a mí en esta tarde-noche. No es bueno ese concepto de acumular. Para el creyente, eso no es bueno. El mismo Jesús decía: si tienes dos capas, ¿cómo haces para ponerte dos capas al mismo tiempo? Coja una y désela al que no tiene. Entonces ya usted tiene una y el que no tiene tiene otra. Hay personas que consideran ese concepto de la propiedad privada. E interesantemente, la Biblia a mí me dice que la propiedad privada no existe. Es mentira que usted tiene una casa. Es mentira que usted tiene un carro. Es mentira que usted tiene un trabajo. Porque eso que usted tiene no le pertenece. Nosotros en ese mundo no tenemos absolutamente nada que nos pertenezca. Nada nos pertenece. Esa casa que usted tiene hace 50 años era de alguien y dentro de 50 años va a ser de otra persona. Nadie en ese mundo tiene nada. Hay un proverbio italiano que dice que una vez que el juego termina, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Hablando acerca del ajedrez. Todos vamos, hermanos y hermanas, al mismo hueco. Y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y lo que hoy es suyo, mañana va a ser de otro. Y lo que ese dice que es de él, porque dice que usted se lo dejó, pues va a terminar siendo de otro.
Al final de cuentas decía mi abuela que nadie sabe para quién trabaja. Porque en determinado momento, otro es el que hace fiesta con lo que yo tenía. Y que decía que era mío. El mismo Dios en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el capítulo 25, versículo 23, Dios dice, la tierra es mía. La tierra es mía. Ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Ustedes, hablando de usted y de mí, ustedes no tienen nada. Todo lo que hay en ese mundo es mío. Así es que deje de decir el dinero que tengo en el banco, las propiedades que tengo, porque hermano y hermana, los hijos e hijas de Dios, no tenemos en ese mundo absolutamente nada. Y el día que muramos, decía el apóstol Pablo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Un problema enorme que estamos viviendo hoy en día es esa sociedad consumista en la que usted y yo habitamos, que termina a los creyentes consumiéndonos. Vivimos en una sociedad consumista. Es increíble. Usted enciende la televisión en 15 minutos. A usted le ofrecen cuánta cosa aparece para que usted gaste su dinero. Y muchas cosas ni siquiera las necesitamos. En este momento hay cooperativas que le dicen a usted, cumpla su sueño. Nosotros estamos con usted. Nosotros le prestamos el dinero que usted necesita para que usted viaje, para que usted... El problema es que cuando terminas el viaje, quedas totalmente endeudado. Y si no pagas, esos mismos que te prestaron el dinero te van a estar llamando. La publicidad, la moda, la tecnología. Todos quieren nuestro dinero. Y muchas veces es por falta de contentamiento. Por eso necesito hablar con usted, hermano y hermana, acerca del contentamiento. Porque la falta de contentamiento, la falta de ser agradecido con Dios con lo que tengo, la falta de ser un hombre o una mujer satisfecha con lo que el Señor me ha dado, es lo que a mí me mete en problemas en la parte económica. A veces queremos darle a nuestros hijos cosas que nosotros nunca tuvimos. Porque el cuento es, yo no quiero que usted pase las necesidades que yo pasé. Viera que cuando yo era pequeñito yo quería un Lego y entonces ese como yo nunca lo tuve, te voy a comprar 2 millones en Legos. Porque yo quiero que usted tenga lo que yo no tuve. Hay personas que hoy en día viven en niveles socioeconómicos que no le corresponde. Y yo creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, porque en este mundo las personas, económicamente hablando, se dividen en tres grandes grupos. Hay un grupo de personas que tienen billete, como dice mi abuela, plata gorda, que no tienen el más mínimo reparo de gastar lo que sea en lo que sea. Pero también habemos otro grupo, y en eso me incluyo, habemos otro grupo en ese mundo de esos tres que no tenemos nada. No tenemos nada. Nos podemos ir mañana de ese mundo y nadie se va a pelear por lo que dejamos. Porque no dejamos nada. No tenemos nada. Vine sin nada, me voy sin nada. Pero hay un tercer grupo. Y es aquel que dice que tiene, pero que no ha pagado lo que dice que tiene. Y ese tercer grupo es el grupo más grande que hay en ese mundo. Personas que se jactan de tener cosas, pero que cuando se le pregunta, ¿y eso es tuyo? No, es que la casa es de la cooperativa, el carro es del banco, el menaje es de un polaco. Entonces, hermano y hermana, con todo respeto, usted no tiene nada. Si usted me dice que tiene una casa en la playa, que tiene aquí un condominio y que tiene 3 carros, y yo le pregunto, ¿y de eso cuánto debes? Ah, no, es que eso lo debo todo, lo estoy pagando por mes. Con todo respeto, usted no tiene absolutamente nada. Entonces mejor no digamos que tengamos, porque si lo debemos, no es nuestro.
Eso es del banco. Vaya a ver si usted no paga. Y el banco le dice, tranquila, déjeselo. Por si yo no necesito, le dice el banco. No, eso no va a suceder nunca. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo en 1 Timoteo 6, que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Hay persona en este momento que está esclavizada del dinero. Yo he llegado a la conclusión que el esclavo moderno, el esclavo del siglo XXI, es una persona endeudada. Eso es un esclavo. Hoy en día, usted es esclavo del banco, es esclavo de la cooperativa, es esclavo de la asociación de su trabajo, es esclavo del prestamista que le puede cortar las manos y no paga. Y vean que yo no lo inventé. Lo dijo el apóstol Pablo hace 2000 años. Muchas personas hoy están esclavizadas de sus propios deseos. Entonces, queríamos eso. Nos matábamos por eso. Y hoy terminamos siendo esclavos. Alguien decía que vinimos a ese mundo sin nada y nos vamos a ir sin nada. Bueno, eso lo dijo Pablo. Pero yo le añado que en el intermedio nos matamos por obtener cosas. ¿Y para qué? Esos afanes, dice el apóstol Pablo, insensatos y dañinos, hunden a la gente en la ruina. La hunden en la destrucción. Hay gente que está destruida hoy en día. Porque el amor al dinero, lo vuelve a decir, es la raíz de todos los males. El problema con el creyente es cuando se comporta con el mundo. Se comporta como el mundo. ¿Qué hace el mundo con temas de dinero? Pasa preocupado, no duerme, no se alimenta bien, mañana tiene que pagar la casa, no tiene el dinero, qué tirada. Y usted escucha a muchísimas personas, se quejan con el gobierno, se quejan con el jefe, se quejan con el salario. Pero los estadios de fútbol están abarrotados, los salones de baile están que se desbordan de gente. Cuántas cantinas y que expenden licor se abren, siempre están llenas. Siempre hay dinero para el vicio, siempre hay dinero para la lujuria, siempre hay dinero para la perdición. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Muchas personas hoy se quejan. Y el problema es que le estoy hablando a los creyentes en esta noche. Cuando nos preocupamos y nos quejamos, es porque estamos desconfiando de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De eso hablaremos, si Dios lo permite, mañana, martes, en un tema que hemos titulado Viviendo a Paguitos. ¿Qué hacer para no vivir a paguitos? ¿Qué hacer para salir de toda esa situación? Mañana vamos a continuar en Facebook Live, 4 de la tarde, si Dios lo permite, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina, hablando acerca de ese tema. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, por tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos lo que necesitamos saber, lo que necesitamos escuchar, sea que nos guste o sea que no nos guste, pero tu palabra sabe llegar y tocar los hilos más profundos de nuestros corazones. Agradecemos tu palabra. Agradecemos que nos hables, agradecemos que nos hagas reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana seguimos con este tema. Todavía falta mucho que tenemos que conversar. Hoy, 8 de la noche, hora de Costa Rica, 11 de la noche, hora de Argentina, vamos a estar en Biografías de la Biblia y hoy vamos a hablar de los hogares ministerio. Las iglesias están compuestas de familias y las familias deberían convertirse en hogares ministerio. Pero de eso hablaremos, si Dios lo permite, en esta noche, 8 de la noche, hora de Costa Rica. Le saluda a su hermano en Cristo, que Dios le bendiga grandemente.